Se queda la casualidad. Pero bueno, son simples opiniones. No hay que tomarlo tan a la tremenda, ¿viste? Pero bueno, a veces. En el de Cristina Aguilera y Luis Miguel, digo bien, hubo opiniones de distinta índole, pero no se pelearon. Eso estuvo bueno. O sea, uno que decía Luis Miguel, ídola. Otra, no, Cristina Aguilera, qué sé yo, no sé cuánto. Igual me parece que estoy decidiendo si cantar con un cantante famoso. Pero me puedo llegar a arriesgar de que me digan de todo menos linda, que sea el fin de mi carrera artística como cantante. O por ahí puede gustar, ¿por qué no? Pero lo estoy decidiendo, no sé. Todavía no tengo la voz bien, así que tengan por favor piedad de mí. Porque tengo todavía como la voz media atroz. No es una excusa, no me gusta dar excusas. Pero sí noto que no estoy en mi mejor momento. Igualmente lo voy a ver si lo puedo hacer después. Así que bueno, nada, vamos a ver si podemos hacer ese listado de las peores voces de este universo. De todos los estilos, no importa de qué estilo. Y voy a ver si puedo hacer primero un compilado de esos videoclips, porque si no va a ser un video eterno. Y de ahí hacer la reacción de todos esos pedacitos. Ah, escuchá una cosa, Andrés, vos me mandaste el link de Marc Martel versus Queen, pero tiene un montón de temas, pedacitos de tema. Y ese mismo video no lo puedo usar. Además son pedacitos muy cortos, ¿viste? Agarré, creo que agarré, espérate. Me parece que ya grabé, si mal no recuerdo, We Are the Champion, donde Marc Martel está en el piano. Y la versión de Queen, no sé, es bastante más vieja, por supuesto. Y están en un escenario, estadio o algo así. Es supuestamente en vivo, el de Queen. Y el de Marc Martel es ese que está sentado en el piano, ¿no? Pero ya lo hice. Oh. Lo que sí lo hice de la manera vieja, digamos, todavía como no probé el programa ese que me dijiste hoy. Pero bueno, por ahí también lo puedo usar, porque yo creo que no los borré, me parece, los dos videoclips que usé. ¿Se puede poner un solo videoclip o se pueden poner los dos videoclips y la camarita? Donde yo estoy hablando. Tengo acá que parece que es una sombra. Parece que es pelo y es sombra. Andrés, ¿te fuiste a comer? Andrés. Hoy no vamos a comer pizza. Porque ya estamos medios cachetoncitos, pachoncitos. Qué rico el olor al jabón este. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Andrés, estás ahí. Qué raro Silvio que no se metió ahora que estoy pensando. Silvio. Debe estar vagoneteando por ahí, Silvio.